¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes. Y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días y feliz martes para todos. El título de la matutina para hoy es Comprueba por ti mismo. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Primera de Juan 4:1. Piensa un poco, ¿te resulta fácil creer? Científicos de la Universidad de Oxford analizaron la predisposición de las personas a creer en Dios. Llegaron a la conclusión de que la religión es un hecho común de la naturaleza humana en diferentes sociedades. Esto sugiere que los intentos de erradicarla probablemente duren poco, porque el pensamiento humano está íntimamente relacionado con los conceptos religiosos. Creer es bueno, pero no podemos creer en todo. Debemos tener cuidado con las falsas esperanzas. No estamos hechos para creer en cualquier teoría. Dios nos dio la capacidad de análisis y cuestionamiento. Por eso debemos reflexionar siempre sobre las informaciones que recibimos. ¿Sabe por qué muchos abandonan la fe cuando son cuestionados? Porque no han estudiado, ni analizado, ni basado sus creencias en ideas en el mensaje de la palabra de Dios. Estudia la Biblia, ora, investiga y busca fuentes fiables para resolver tus dudas. Cree en lo que es cierto. Tu salvación depende de ello. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. Fue divertido. Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.